Bienvenidos a la casa de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Este edificio, en homenaje a los compañeros desaparecidos, lo nombramos 30.000 compañeros presentes. Y bueno, les paso a mostrar en esta noche la muestra permanente que tenemos aquí, que es la muestra sobre el juicio a las juntas, que se llama Empezar a juzgarlos, que la hacemos conjuntamente con Memoria Abierta. Memoria Abierta es un organismo que nuclea a varios organismos de derechos humanos y del cual formamos parte. Entonces hemos cedido parte de nuestro edificio para compartirlo con ellos, y ellos tienen esta muestra que se llama Empezar a juzgarlos, el juicio a las juntas, y que pueden ver ahora parte de las... Y en este momento que la película Argentina 1985 está concitando la atención de todo el mundo, es interesante ver acá los documentos que tenemos, las fotos del juicio, y después, a medida que vayan, allá al fondo están las 500 horas del juicio filmadas. Acá, bueno, como verán, están las actas, los escritos, cómo se llevaban, sí, todo lo que hoy pueden ver en la película se está mostrando aquí, el proceso del juzgamiento. Acá hay una solicitada que dice: madres y esposas de desaparecidos, en las que me incluyo, solo pedimos la verdad. Parte de las actividades o de las acciones que hicimos concitando y pidiendo. Esta es una... Acá tenemos un cartel de familiares en la puerta de tribunales, es esto, donde hay algunas compañeras de familiares y otras madres, que una de las tantas movilizaciones que hicimos en la puerta pidiendo justicia. Acá hay otras. Esta creo que fue cuando entregamos contra la ley de autoamnistía. Y esto es el anticipo, cuando pedíamos la bicameral, que después resultó ser la CONADEP. Esta es otra foto pidiendo bicameral ya. Bueno, sigamos, miren. Acá hay testimonios, parte del juicio que se puede ver en digital. Así que si vienen, puede usar el audio. Diferentes causas que fueron Negrito Avellaneda, el caso de los muertos en Pilar. Acá están los testimonios, Jorge Guas, Basterra, Miñones, Alfredo y una de las cosas que es interesante contar, que se podía ir a ver el juicio. Pero, por ejemplo, yo, que desde familiares que colaboré en trabajo con Estrasera, para después, cuando se inicia el juicio, teníamos que ir todos los días a hacer una nota con la gente que iba a entrar al juicio, y me encargaba de hacerlo con la secretaria de Erlanea, justamente, que autorizaba todo eso. Bueno, acá hay otras cosas sobre el juicio, que es de la PDH. Gracias, Augusto Conte. Bueno, seguimos. Bueno, esta es parte de las fosas, la parte más fea. En homenaje justamente a Augusto,
hicimos, nombramos esta sala Augusto Conte. Vamos. Bueno, aquí en el pasillo, una compañera de familiares juntó los presentes y me tuvo como idea ponerlos y los hicimos así. Hace varios años que están. Hola. Hola. Hace tiempo que los dejamos como una manera de que la gente vea, ¿no? Con los recordatorios lo que hicimos, la desaparición era una figura cómoda. Nace en Chile esto. Yo me acuerdo porque desde Chile traje los recordatorios y en algún modo, hay muchas cosas que conjuntamente se pudieron hacer. Es decir, ellos tenían una experiencia, si se quiere, anterior. El hecho de, por ejemplo, la atención psicológica de nuestros hijos se hizo a similitud de lo que hacían en la Vicaría de la Solidaridad con los psicólogos. O sea, siempre, lamentablemente, esas enseñanzas se pueden repetir. Bueno, todas estas oficinas son compartidas, ¿no? Es decir, nosotros cedimos a memoria. La biblioteca tiene el nombre de una de las presidentas de memoria, que fue Hilda Micucci, que ya falleció, de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, arriba en este momento hay una muestra que es la violencia en el espacio, que en este momento lo que están haciendo es unos chilenos mostrando lo que fue la violencia en el espacio en Chile. Estas no son muestras permanentes, sino temporarias, pero sí tenemos como muestra permanente Deportes y Derechos Humanos, que es el Museo del Deporte y los Derechos Humanos. En los afiches son momentos que hicieron historia. Entonces tenemos así como la guía, ¿no? No me sale una línea de tiempo, no me salía ni línea de tiempo, que se ve acá, da la vuelta. Pero además tenemos acá Dictadura, Represión y Lucha, que es la famosa muestra de familiares que la pusimos en estos paneles que están en doble faz, ¿no? Que es un poco la historia de familiares, un poco no, es la historia de familiares que recorrió, esta muestra recorrió literalmente de Ushuaia a La Quiaca. La última vez que la exhibimos fue en Ushuaia, que la llevé yo. Pero se recorrió el país entero, esto. Y es todo lo que hemos hecho, está acá. Y antes era una muestra que la llevamos en unos cartones, pero más artesanal. Y con esa nos movíamos en todo el país. Aparte de las acciones que hacíamos, la solidaridad internacional que recibíamos, también tenemos registrado lo que hacían los presos políticos, porque somos un organismo donde nos ocupamos además de los presos políticos durante toda la dictadura, en la ayuda económica y en la visita también. Porque, ¿qué pasa? Nosotros requeríamos solidaridad internacional, recibíamos dinero, pero ese dinero iba pura y exclusivamente para los familiares.
que eran de presos. ¿Por qué? Porque el que vivía en La Rioja lo llevaban al sur y las familias, la única supervivencia de ellos era que recibieran las visitas de sus familias. Y solo podíamos garantizarlo nosotros. Sí, así recibimos mucho dinero que fue pura y exclusivamente a eso, a garantizar que recibieran, aunque sea una vez cada 2 meses o 3 meses, a su familia. Y además también, no solo era que vayan, sino la comida, el hotel, porque tenían que ir a Rawson, viajar hasta Rawson, el transporte, todo. Pero por lo menos pudimos garantizar eso, con los presos políticos, hasta que los trasladaron ya casi entrando en la democracia, los trasladaron aquí a Devoto y ya todo fue más sencillo, porque bueno, era costear el transporte de la familia a Buenos Aires y aquí, bueno, garantizarles también la estadía en sus, para, digamos, en hoteles, pensiones, para que pudieran visitar a su familia. Durante el año tratamos de que esto esté vivo, ¿no? Ahora está en el primer piso y una muestra que es, digamos, no es permanente, pero estuvo bastante tiempo. Se van y se van bastante conmovidos, ¿no? O sea, lo más ilustrativo de todo esto es si se ponen y miran los afiches y, claro, tener la paciencia, tal vez después veremos cómo hacerla mejor, más visible esta muestra que la historia. Bueno, la verdad que es muy asombroso, muy emotivo ver a tantas familias, gente de todas las edades, ¿no? Muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, yo creo que mayoría de adolescentes, jóvenes entre 20 y 30 años, venir con mucho entusiasmo, con mucho interés, preguntar, mirar, la verdad, con mucha curiosidad. También en el sitio, en lo que es el predio, siguiendo muy atentamente a los guías, ¿no? Que iban explicando. Bueno, la verdad que es una cosa muy. A mí me gustó mucho, me voy muy conforme, muy satisfecho, ¿no? Y con muchas expectativas y mucha esperanza, porque la verdad que, bueno, hoy es un día nublado, feo, mucho frío. Sin embargo, bueno, la ex ESMA no está tan cerca, hay museos en el centro que están mucho más, son más cercanos, hay edificios históricos, la verdad hay muchos, fue una oferta muy importante y sin embargo muchísima gente optó por venir acá a la ex ESMA, al edificio, ¿no? De familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, a los otros edificios también, ¿no? De madres, de abuelas, del IPPSDH, del Mercosur. O sea, fue yo creo una jornada muy, muy productiva, muy interesante. Así que me voy satisfecho. Thank you.
estamos viviendo con mucha emoción porque vemos que la fila de gente esperando para entrar a conocer uno de los más emblemáticos excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio de nuestro país es larga, una espera silenciosa, respetuosa y un ingreso cuidado, atento, lleno de ciudadanos y ciudadanas que quizás en otro momento del año no se acercan a nuestra institución, institución que es Museo Sitio desde hace 7 años, gracias a la lucha de los organismos, de los y las sobrevivientes y de la voluntad política de nuestro gobierno. Así que estamos viviendo con mucha, mucha emoción, mucha honra, mucho orgullo de poder hacer este trabajo para nuestro país y para el mundo también y para la región Mercosur. Maggie, nosotros estamos viendo muchos niños y muchas familias recorriendo este espacio. ¿Cuál es tu consideración respecto de esto? Bueno, nosotros nos congratulamos de que se acerquen las familias. Ciertamente debo decir que niños y niñas y niñes menores de 12 años no pueden ingresar. Pero eso es una restricción vinculada a lo que el museo simboliza y testimonia, que es un cuidado especial para los menores de esa edad. Pero lo importante es que esas familias se están acercando no solo al museo sitio, al ex casino de oficiales, sino a todo el predio, a todas las instituciones de la Secretaría que aquí funcionan, a todas las casas de los organismos de derechos humanos que aquí funcionan, y es un día muy significativo para todo el lugar. Mikey, esta situación de apertura del espacio para todo el pueblo que quiera conocerlo, recorrerlo, etcétera, también se da en otros lugares del mundo, digo, en otros espacios de memoria. ¿Podrías hacer alguna reflexión respecto de esto? Bueno, vos me decís respecto de otras noches de los museos en otros lugares del mundo. Sí, sin duda. Buenos Aires inicia el trabajo de réplica de la noche de los museos allá por los 2000, en función de una cooperación con la ciudad de Berlín, que fue la promotora de esta iniciativa. Y con el correr de los años, muchos espacios musealizados se incorporan a esa actividad. Y bueno, para nosotros como espacio de memoria es muy importante por la oportunidad que te mencionaba anteriormente de que ciudadanos y ciudadanas que en otro momento del año no pueden visitarnos, sí lo hacen en esta noche. Así que la organizamos con mucho amor y profesionalismo y con el acompañamiento también de los y las sobrevivientes y de los organismos que también están organizando unas charlas aquí en un lugar contiguo. Bueno, Gladys Salazar, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Gladys, ¿qué reflexión podés hacer en esta noche de los museos aquí en la Casa de Familiares? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gladys Salazar, como bien dijo la compañera, y estoy acá porque pertenezco a Familiares y porque considero que es importantísimo en estos tiempos que amenaza la oscuridad. Mantener viva la memoria y tenemos que transmitir eso a las nuevas generaciones y que por eso considero que es extremadamente importante que hoy estemos acá y que estemos en todos los momentos en que se necesite plantar memoria.
recibimos a Carlos Salamanca, arquitecto. Arquitecto, algunas consideraciones respecto de esta actividad que acaba de hacerse aquí en el espacio de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Sí, muchas gracias por la invitación. Este proyecto de la violencia en el espacio Chile es un proyecto colectivo, es una exposición colectiva con 7 proyectos, que son iniciativas de colectivos y organizaciones que en Chile vienen pensando la violencia socioespacial. Es una forma, de alguna forma, poco trabajada de la violencia que tiene que ver con las transformaciones territoriales que ejercen determinados gobiernos autoritarios, sean o no dictaduras como la de Pinochet, en este caso. El proyecto, de alguna forma, retoma un proyecto, digamos, distintos trabajos que ya se venían haciendo en Santiago de Chile, principalmente acerca de esta dimensión territorial de la violencia, y de alguna forma retoma una experiencia que tenía que ver con la violencia en el espacio en Argentina, donde veníamos trabajando hace unos años, pensando en la dictadura de, digamos, cívico-militar que se dio acá entre el 76 y el 83. Entonces, desde distintas formas y desde distintos abordajes se trabaja la violencia de Estado, de la violencia dictatorial. Y entonces podemos, o sea, los visitantes pueden observar un poco formas de violencia más directa, como son los allanamientos en los, principalmente en algunos lugares, como son los barrios populares, llamados poblaciones en Santiago o en Chile. Podemos ver otras formas de violencia que tienen que ver con la transformación de la vivienda como un derecho, la transformación de la vivienda como una mercancía y la falta de alternativas para que todo un pueblo logre acceder a una vivienda digna. La violencia en el espacio tiene que ver también con normas y leyes que hacen que la ciudad sea más segregada y desigual, en donde los beneficios, los parques, la riqueza de la ciudad y del bien común sea para unas personas y no para todas. La violencia en el espacio también son estas formas de entretenimiento destinadas a la población que le hacen imaginar un país que no existe, una fantasía neoliberal, como se habla en uno de los proyectos, ligada y vinculada a un régimen dictatorial por lo paradójico que se pueda hacer. Y la violencia en el espacio también son los proyectos de infraestructura que intentan recrear determinadas zonas del país, principalmente es el sur, con una autopista que se llama Austral, pero no por casualidad también autopista Pinochet. Y finalmente la violencia en el espacio también es toda la arquitectura y el urbanismo propuesto por la Unidad Popular y por el gobierno de Allende, con unos principios y unos paradigmas de ciudad justa, de derecho al esparcimiento, de derecho a la vivienda digna, y que son los que de alguna forma la dictadura cívico-militar vino a romper. Y que hoy, a un año de la conmemoración del 50 aniversario de Pinochet, hemos querido evocar, y por eso hace parte también de la exposición. Entonces, esos son los abordajes que proponemos aquí en esta exposición. Muchas gracias. Hola, yo soy María Victoria Lois. Bueno, como tal dijo Adriana, soy integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Mi papá desapareció el 7 de noviembre de 1976, muy cerquita de acá, en el barrio de Belgrano, y fue trasladado a este centro clandestino en el que estoy en este momento y en el que estamos en este momento. Y es todo lo que sabemos. María Victoria, ¿qué sí. significado tiene particularmente este año la Noche de los Museos en la Casa de Familiares? ¿Qué significado tiene? A ver, es importante, bueno, es importante como todas las jornadas que han sucedido en la Noche de los Museos aquí, hemos hecho performance en otros momentos, pero bueno, creo que este año con el hervidero que hay con la película de 1985, Argentina 1985, creo que permite que haya más gente, que la gente quiera conocer la historia
de los juicios, la historia de la lucha de los organismos por la justicia, memoria y la verdad. Y bueno, acá en este espacio justamente hay mucho material y sí, material y archivo que se muestra sobre los juicios, sobre la búsqueda, sobre todo el trabajo que se hizo de recopilación de información previa para el juicio. De hecho, Familiares fue uno de los organismos, mi mamá, Graciela Lois, fue una de las que colaboró con Estracera justamente armando los casos, digamos, recopilando testimonios de, sobre todo lo que recordaba de los testimonios que ella tomaba en Familiares, que fue uno de los primeros organismos, bueno, el primer organismo de afectados que tomaba denuncias de los familiares y, bueno, de los familiares de desaparecidos y de presos políticos, sobre todo. ¿Qué reflexión te merece este cierre de la Noche de los Museos? Bueno, hoy cuando llegaba y cruzaba el patio, y el patio estaba medio oscuras de luz y en silencio porque se estaba proyectando una película, y todas las personas que pasábamos detrás de la proyección lo hacíamos con mucho respeto hacia la película y hacia quienes estaban mirando la peli, y podía ver luces en todos los edificios y cómo se reflejaban quizás en los vidrios consignas, pósters o las caras de los mismos compañeros desaparecidos, y pensaba en toda la oscuridad que hubo en este edificio y cómo ahora está lleno de luz, aunque las lucecitas estén apagadas y haya silencio. De todas formas, hoy fue una noche de reflexión, y no es de reflexión tanto desde lo universitario, ¿no? Como, sino más una reflexión desde el alma, desde el corazón, pensando en colores. Y vi muchas cosas, o sea, vi realmente a los 30.000 compañeros en un montón de expresiones dentro de toda la noche. Desde educar, desde una murga, desde música, poesía, muestras de arte, familias, grupete de amigues, jóvenes, muchos jóvenes que quizás vinieron a hacer la previa del sábado acá. Y nada, este lugar lleno de vida y de colores es hermoso. Bueno, yo soy Gonzalo Conte, soy arquitecto, trabajo acá en Memoria Abierta. Digo acá porque Memoria Abierta ya está en el sitio hace muchos años, hace unos cuantos años. Memoria Abierta, bueno, ustedes ya saben, Memoria Abierta es una organización de organismos de derechos humanos que trabaja temas de memoria relacionados al terrorismo de Estado, pero también al presente. Y un poco el sentido de estar en este edificio, que es el edificio recibido por familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, que generosamente nos presta este lugar, nos da este lugar. Ellos son miembros, como Madres, CELS, APDH y unos cuantos más, de Memoria Abierta. Dentro de Memoria Abierta yo trabajo, coordino en realidad los proyectos que surgen de Topografía de la Memoria, que es un programa que tiene fuerte incidencia territorial. Trabajamos relacionados a los sitios, los que son sitios hoy de memoria y fueron centros clandestinos de detención.
En juicios, en, este, en distintos ámbitos también, en los propios de los sitios de memoria, que hoy con ellos y a través de ellos hacemos herramientas que hacen visibles sus historias, entre ellas las historias relacionadas a la sistematicidad represiva, es decir, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del terrorismo de Estado en la dictadura. En los territorios. Y esto nos fue llevando con los años a acercarnos a temas que hoy tienen que ver con las cartografías de la memoria y con trabajos relacionados ya a las organizaciones de sociedad civil. O sea que es un proyecto que ha crecido fuertemente en el ámbito jurídico, pero que ahora se desarrolla más abiertamente en los temas territoriales en general. Bueno, yo aparte tengo varias pertenencias porque vengo de una familia con mucho arraigo en el tema de derechos humanos. Yo tengo un hermano desaparecido, mi hermano mayor, Augusto, que desapareció temprano porque él estaba haciendo la colimba, hizo la colimba estando marcado, él militaba en Montoneros y desaparece, creemos, en una salida de Franco. Él había entrado en un ejército que sabía que él ya había participado y militado, o sea que venía con antecedentes, por lo tanto fue entrar como a la boca del lobo. Esto suele pasar porque en ese momento no, nadie podía medir, ni siquiera las familias podían medir los riesgos que se corrían. Pero bueno, dentro de esta historia y a través de ella, bueno, yo me fui criando un poco en los organismos, no entrando a trabajar directamente a ellos, pero sí muy cerca, ¿no? Mi madre tuvo muchas vinculaciones a través de su profesión y que fue además Madre Plaza de Mayo, entonces las vinculaciones con los organismos eran muy parecidas a las que tenía también mi viejo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que podría decir es que hoy mis pertenencias tienen que ver con un poco de ese pasado. O sea, estoy como en las comisiones directivas del CELS, que es un organismo que creó mi padre con otros padres en su momento. Estoy en la Comisión Provincial de la Memoria y en la subcomisión directiva también, ya hace algún tiempo. Y en Madres, ¿no? Porque en Madres, bueno, mi madre siguió militando en Madres, ahora está con una situación de enfermedad complicada, pero hizo ahí sus últimas vueltas y en el directorio acá del predio, básicamente armando lo que es hoy la Escuela Popular de Música. O sea que ahí incluso yo enseño derechos humanos dentro de esa escuela que forma músicos sociales. Así que ese es un poco el mundillo que con esta cosa que se llama ahora el familismo, ¿no? Que es este poder de las organizaciones de poder conducirse y orgánicamente con el formato de una familia sostener, digamos, una lucha tantos años y ser como reivindicadores éticos, ¿no? de una sociedad perdida que encuentra en este grupo chiquito de gente, porque finalmente siempre hemos sido pocos, la manera de seguir peleando, ¿no? Y hoy, en este mundo da vuelta, ¿no? Agitado por las derechas y convulsionado por la guerra y en este sentido, noches como esta, que se llama formalmente Noche de los Museos, para nosotros tiene un sentido importante porque integra el circuito de los museos de la historia argentina de esta ciudad en un recorrido en particular. Me parece que esa idea es una idea que no necesariamente viene del sector, pero que cuadra bien. Porque es una idea finalmente colectiva, es una gestión de muchas personas con muchísimo esfuerzo
que vienen de distintos lugares a instalar sus muestras y sus esta idea de hacerlo así para este edificio que tiene como responsabilidad familiares, es muy importante porque finalmente genera esta transmisión generacional, que es lo que tanto se pide, pero al mismo tiempo muestra lo que somos, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Con nuestros edificios sin terminar de construirse, llenos de problemas, sabiendo si cobramos o no el mes que viene. Es decir, en la realidad compleja de a veces estar acordando o no con las políticas públicas que el propio Estado hace. O sea que es una polémica y un Estado argentino que es parte de la identidad, ¿no? Y que nos hace sentir este día que no como un día de laburo, sino como un día de acompañamiento, de ver miles y miles de caras que de chicos que se van andar sabiendo, pensando qué. Bueno, estamos con el legislador porteño, Claudio Morresi, y además integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. ¿De qué se trata este espacio en particular? Bueno, para los que integramos Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, este lugar no es sumamente importante porque tiene que ver con lo que es la historia de los deportistas desaparecidos. Y de alguna manera tiene que ver con la historia de nuestro país, porque nuestros familiares amaban, querían y disfrutaban del deporte. Entonces, a partir de investigaciones, hemos encontrado que hay más de 230 deportistas desaparecidos y queríamos crear un lugar donde el deporte, que tiene tanta importancia en nuestro país, es tan querido por las clases trabajadoras, las clases populares y por todos los que vivimos en nuestro país. Nos identificamos tanto con lo que tiene que ver con la actividad deportiva que, como dice en este lugar, mientras buscaban un país más justo, ganaron y perdieron competencias deportivas, gritaron goles, puntos, dobles y tries. Sus historias están aquí, en diferentes lugares de la nuestra, como si entre todos nos estuvieran abrazando. Así lo sentimos porque ellos están aquí presentes, ahora y siempre. Línea de tiempo, deportiva y sociopolítica. Un recorrido desde antes de la colonización hasta el presente por el mundo del deporte argentino y su contexto social y político. Queda claro que los más grandes logros llegaron de la mano de los procesos democráticos que tomaron al deporte como política de Estado. Sí, es muy importante saber que también con los pueblos originarios, en los pueblos originarios había actividades deportivas. Se cree que todo empezó a partir de la colonización y no es así. Había en los pueblos originarios diferentes competencias que se hacían. Una era el palín, que era un juego similar al hockey.
después de empieza a haber diferentes actividades, hicimos este lugar de alguna manera mostrando los hechos políticos internacionales y nacionales con las diferentes actividades que se empiezan a producir a partir de la incorporación en nuestra sociedad de diferentes deportes, ¿no? Se crean muchísimos clubes, empieza a haber de alguna manera un amor y un gusto y un deseo por ir a ver diferentes encuentros de fútbol, donde empieza a haber multitudes que acompañan y que se empiezan a identificar con ciertos colores de los diferentes equipos. No solo es fútbol, hay diferentes actividades que se producen. Empieza a haber, desde el nacimiento de algunos ídolos como Juan Manuel Fangio, empieza a tener una gran preponderancia no solo el fútbol, sino también empieza a existir a partir del 1912 el básquetbol, que tiene un gran desarrollo en nuestro país. Y van pasando los diferentes momentos donde está el gran, lo terrible de la guerra, por ejemplo, en 1918, que termina la Primera Guerra Mundial con lo que produjo, pero también en 1919 nace María Eva Duarte, Evita, con lo importante que ha sido esta mujer en la historia de nuestro país. En la década del 20 empieza a haber diferentes competencias, se empieza a jugar a nivel internacional, con algunos equipos sudamericanos empiezan a haber encuentros, peleas internacionales, y así vamos recorriendo la historia. Acá se ve una separación muy clara entre lo que empieza a ver con las dictaduras. Cuando se cambia de color es cuando empiezan a ver las dictaduras. En 1930, con el golpe militar que derriba el gobierno constitucional de Yrigoyen, empieza la década infame. Esta es una foto muy tradicional porque es la inauguración del Luna Park. Este era el Luna Park, el inicio del Luna Park, algo emblemático para los porteños. Y así seguimos recorriendo las diferentes décadas. Sigue habiendo golpes militares, de alguna manera esto condiciona las democracias, y a través de las democracias uno siempre cree y piensa y lo ha demostrado que los gobiernos democráticos son sumamente mejores que cualquier dictadura, por más errores que los gobiernos democráticos lleven adelante. Acá hay un momento histórico sumamente importante que es el 17 de octubre, las patas en la fuente, el pueblo va a rescatar al general Perón que había sido detenido. Y empieza el gobierno del general Perón y vuelve a cambiar, es decir, del negro de la dictadura al celeste y blanco de Argentina con los logros deportivos que empieza a haber en ese tiempo. Argentina pasa a ser una potencia en muchos deportes, sale campeón mundial de básquet en 1950, tiene medallas olímpicas a través de diferentes maratonistas, tiene medallas de oro en remo en los Juegos Olímpicos del 52. Se produce la gran tristeza de la muerte de Eva Perón. Veamos el pueblo cubriéndose la cabeza con diarios, pero estando presente en la plaza, en su velatorio, por más que estuviera lloviendo. Hasta la década del 60, donde comienza una época con el nacimiento de Diego Armando Maradona, uno de los jugadores más emblemáticos del mundo deportivo. En el 1966 derrocan a Illia, otro golpe militar.
asume Onganía, viene la noche de los bastones largos, la policía que irrumpe en las facultades y en las universidades para reprimir a estudiantes y profesores. Empieza a haber diferentes torneos internacionales que los equipos argentinos los empiezan a ganar, primero Racing Club, después Estudiantes. Y la década del 70, de vuelta con el regreso de Perón, con todos los sueños de una juventud y de miles de millones de trabajadores de hacer un mundo y una Argentina mucho más justa. Vuelve la dictadura en el 76, con toda su barbaridad represiva, con la creación de centros clandestinos de detención, con la implementación del terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad. Diego Maradona sale campeón con la selección juvenil en 1979. En la década del 80 gana el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, un luchador por los derechos humanos que había estado desaparecido, detenido y desaparecido, y por su compromiso logró el Premio Nobel de la Paz. Hasta que en el 83 vuelve la democracia con Raúl Alfonsín, se crea la CONADEP. Se investigan los crímenes que llevaron adelante la dictadura y se los condena en 1985 a algunos de los integrantes de las cúpulas militares que habían cometido los crímenes de lesa humanidad. Argentina sale campeón mundial en México con Diego Maradona, haciendo el gol más emblemático en la historia de los mundiales. Sigue la democracia, desgraciadamente con lo que nosotros entendemos con traiciones y con el hecho de tirar por tierra mucho de la lucha de los organismos de derechos humanos con el indulto a los responsables del genocidio. Menem indulta a Videla, Viola, Macera, Lambruschini y Agosti. Se produce el atentado contra la embajada de Israel, contra la AMIA. A partir de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, pueden encontrar una endija en la maraña judicial y hace que se pueda detener a Jorge Rafael Videla por el robo de bebés de nacidos en cautiverio. En la década del 2000, después de crisis muy grandes que viven la democracia, hasta que llega Néstor Kirchner y empieza a recuperar los servicios públicos que habían sido privatizados, empieza a tomar las luchas de los organismos de derechos humanos y anula los juicios de obediencia debida, punto final, indulto, los fallos que habían logrado los militares en ese momento, y a partir de la decisión de Néstor se puede llevar de vuelta a juicios quienes habían cometido los crímenes de lesa humanidad. Se termina el punto final, la obediencia debida, y se empieza a enjuiciar y a poner en la cárcel a quienes habían cometido los crímenes aberrantes. Cristina Fernández de Kirchner, con sus dos presidencias, lleva adelante medidas que sin ningún lugar a duda beneficiaron a la mayoría del pueblo argentino: la asignación universal por hijo, la ley de matrimonio igualitario, el fútbol para todos.
hasta que llegamos hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con el 2015, 119 nietos recuperados por la inmensa labor de las abuelas de Plaza de Mayo, y sin ningún lugar a duda con el acompañamiento del Estado Nacional para que eso ocurra. Como que de más. Después viene el gobierno de Mauricio Macri, que produce un gran daño en todo lo que tuviera que ver con las políticas públicas, con el área deportiva, la pérdida del presupuesto, el desfinanciamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Se hicieron acá en la ciudad de Buenos Aires, que se había ganado la sede en el 2013 bajo la presidencia de Cristina Fernández, y con la aparición de un fenómeno futbolístico desde hace ya muchos años atrás, pero que se sigue consolidando, que es Lionel Messi, siendo un jugador que sin ningún lugar a dudas sigue con la senda que creó Diego en su momento, ¿no? Tenemos la pérdida de la vida de Diego Maradona. A los 60 años, desgraciadamente, se nos fue con la inmensa tristeza que todo el pueblo argentino tuvo a partir de su muerte. Y llegamos al 2022, donde Argentina vuelve a ganar la Copa América. Se la gana a Brasil en Brasil, y que ilusiona al pueblo argentino a que el próximo Mundial de Fútbol, que es en pocos meses, se pueda hacer una actuación que ojalá nos lleve de vuelta al torneo, a ganar el torneo Mundial de Fútbol. Tuvimos que esperar para que el fútbol nos devuelva esta alegría tan grande.